Bueno, esta es la primera noche que salimos a una rueda de prensa, a una presentación, pero que está súper animado, es en El Gaucho. Y bueno, la verdad es que es increíble, había un montón de personas que te habían reservado, están llegando. Y qué bonito, porque para mí es la primera noche que yo salgo también. Bienvenida, disfrútala. La verdad, eso es lo que estamos intentando motivar, ¿no? Que la gente salga, cene y volvamos a la normalidad, ¿no? También por eso, para la gente que tiene más miedo a salir del virus, entonces hemos comprado una máquina, hemos adquirido una máquina que es Active Pure, que es una máquina que filtra todo tipo de virus, de bacterias, con hasta un 99,9%, y es absolutamente COVID free. Entonces se puede estar dentro del local, ¿vale? Se utiliza para quirófano y se ha utilizado también en la NASA, realmente está creada en la NASA para las naves espaciales, para limpiar totalmente y dejar inocuo todo el ambiente. Entonces la tenemos aquí en El Gaucho, para la gente que es más aprensiva, puede quedarse dentro sin mascarilla, porque si no, ¿cómo comes con mascarilla? Es que es un poco complicado. Y pueden estar tranquilos, que aquí no hay ningún tipo de bacteria. La verdad es que vemos que arranca la temporada, vosotros ya teníais clientes fijos de todos los años, y que responden bien ante vuestras convocatorias, como ha sido la de hoy, porque además va a haber música y todo, ¿no? Sí, tenemos música en vivo, un poquito para dar la alegría de la feria, que no hay, no, un poquito de alegría de ya ha llegado el verano. Y eso es lo que queremos, ¿no? Promover un poquito de que la gente venga. Hemos tenido varias reservas, tenemos buena respuesta de la gente. La gente local, ¿no? Siempre, nunca los abandonamos, a pesar de que trabajamos 90% de extranjeros, siempre nosotros estamos con la gente local de Marbella, intentando que vengan a Puerto Banús y vivan un momento bonito acá, en primera línea. Esa especialidad es en carne, que ya ha escuchado a alguien decir, vamos a pedir carne, que eso no engorda. Yo creo que esas son de las cosas que de la pandemia, que no, de estas cosas que van inventando por ahí. Bueno, engorda, depende lo que coma, cuánto coma, quién lo come. El ejercicio que hagas, ¿no? También. Y cómo lo quema, ya dependerá, ¿no? Bueno, pues te deseamos una temporada fantástica. Creo que los otros días incluso Oscar presentó aquí la novela de El Comisario. Y bueno, que aquí la verdad es que es un sitio que se pueden hacer muchas cosas, y vosotros lo habéis hecho durante años y vais a seguir la misma línea, ¿no? Sí, ahora estamos promocionando, estamos cediendo el espacio donde tenemos un proyector, que la gente puede venir y presentar, hacer talleres totalmente. Nosotros le ponemos el sitio, no le cobramos absolutamente nada, es solo para que se reúnan, ¿sabes? Para generar movimiento, realmente un poco para que volver a estar, ¿no? Volver a la normalidad poco a poco. Entonces son la verdad muy bonito. El otro día se habló del COVID y ahora se va a hacer un taller de arte, y luego tenemos también una doctora, Susana Varela, que va a hablar de ginecoestética, o sea que aquí se puede cada uno con su tema. Puede tener el espacio acá para hablar de lo que quiera, de hacer el taller que quiera, y bueno, solamente hay que coordinar. Y la verdad, muy divertido. Ya ha habido un par y estamos ahí. Claro, es diferente, porque ya no es solamente venir a comer, es disfrutar de los amigos, compartir cosas y luego comentarlas. Eso es realmente el completo. Claro, es la idea, ¿no? De otra vez volvernos a juntar. Muchas gracias y bueno, feliz temporada, que ya había arrancado. Ya veo que bien, así que anima a la gente de que se le quite el miedo, que con esta máquina no hay que tener miedo de venir a contagiarnos, porque aquí estamos realmente seguros. Muchas gracias. Gracias a ti. Amo la vida y amo el amor. Soy un rubio, soy un señor. Recibí el amor. Es que yo. Muchas gracias. Bueno, Iglesias. Mejor sitio de Puerto Banús, aquí con nuestros amigos Noel y Humberto Gachopo. Mi nombre es Joaquín Pascual, vamos a hacer un poquito de música, alimentando una buena cena, aprovechando pues un buen clima, tranquilo y sin ningún tipo de obvio de mascarilla ni nada por el estilo, gracias a la máquina que tenemos y que presentamos hoy.
con la cual podemos disfrutar de espacios totalmente desinfectados y en los que podamos estar tranquilos y gustos. Así que nada por mi parte, espero que pasen bien. Cualquier cosa que necesiten a nivel musical, soy todos oídos, me pueden hacer cualquier petición. Y a partir de ahora, que disfruten. Muchas gracias. Diciamo come presidente, una corale sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra, un rizzare con i suoi artisti, un troppo America su manifesti, una canzone con amore, con il cuore, o cuore sempre meno suona. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di melancolia, buongiorno Dio, sei chi c'è sono io. Andiamo, andiamo, lasciatemi sul blu e l'amo viola l'America in TV, un'Italia con il ferro in stretto le carce nuove nel primo cassetto, con la bandiera in cinturino non si cerca di evitare speria. Io sì che ci sono anche io. Ecco, lasciatemi cantare, come on, con la cantata, Gesù. Lasciatemi cantare, con la cantare. Lasciatemi cantare, perché ne sono un e da solo, sono un italiano. También para todos los cines que hace Óscar Horacio, o sea que esto se ha convertido también en una sala de teatro, de cine, y es que da para mucho. Bueno, ¿cómo va tu comisario? Bueno, la telenovela yo te la contaré brevemente porque estamos muy contentos, va a ser la primera que vamos a hacer aquí en Marbella, en la Costa del Sol, pero hoy es un día especial. Un día especial porque estoy con mis amigos, contigo, con él, por favor, y sobre todo también con mi querida Noelia y Humberto, que están presentando e inaugurando cada día cosas y cosas. Esa es mi gente de Marbella, tu gente de Marbella, que hacemos de todo por y para Marbella, ¿o no, Noelia? Sí, aquí hay que luchar, hay que estar, hay que hacer cosas, moverse. ¿Hay que reivindicar algún papel? ¿Qué papel te dio? Todavía ninguno.
¿Qué papel me dice? ¡Uy, qué encerrona! Es que esto era una... Va a ser el papel de una tucumana argentina. Dueña de un restaurante, fíjate tú qué fácil lo tiene, ¿no? Primero tengo que convencerla, como a Pepe también tengo que convencerlo a tu marido, ¿eh? Para que me vengan a trabajar, porque esta vez va a ser la primera telenovela, se llama Historias de Marbella, El Comisario. La he escrito con mucho cariño, con mucho amor, dedicada a nuestra querida Marbella y San Pedro de Alcántara, como siempre me dice Remedio del Río. Tú hablas mucho de Marbella, pero no de San Pedro. Y tú sabes que yo quiero mucho a San Pedro también. Tú me has entrevistado muchas veces en tu canal ahí en San Pedro. Así que la telenovela haremos con gente local, con gente de aquí, con esta guapísima novela también, con Humberto. Y repito, estoy muy contento porque veo que se pone en marcha El Gaucho. Y si se pone en marcha El Gaucho, se pone en marcha Marbella. Aquí que vivimos con tantos personajes, es verdad, es que aquí hay mucha materia porque hay muchos personajes tan diversos. Y Oscar, que lleva aquí tantos años y ha vivido tanto. Sí, la verdad que podías hacer miles de novelas. Pero yo te digo la verdad, para mí son tantos años de televisión, de todo, pero yo siempre he dicho lo mismo, tú, Elenita, eres parte nuestra. Tú también llevas muchísimos menos años que yo, pero lo haces con tanto amor, con tanto cariño todas las entrevistas, que da gusto escucharte y verte. Eres una campeona, de verdad. Cada uno en lo suyo. Hay que quererlo. No te puedes enfadar con él. Qué bonita aquí. No. Bueno, pues a ver si nos hago un papelito, ¿no? ¿Te gustaría más ser de mala o de buena? ¿Cómo qué? ¿Qué piensas no tú? Sabe. ¿Tú qué crees que me pega? ¿De mala? No sé. No, te pega de buena, pero ¿no te gustaría? ¿No tiene así eso un morbo, no? Ser de malo, ¿no? Por una vez en la vida, ¿no? Pues te digo una cosa. ¿Siempre ser de bueno? Has acertado. Va a ser mala, mala, malísima. Dueña de un restaurante, pero ve todo, escucha todo y cuenta todo. Uy, de las malas. De las peores, de las malas de las peores. O sea que eso va para largo. Próximamente la veremos, seguro. Sí, muy poco. Yo te digo una cosa, ahora en el cine no se puede ver. En estos meses, evidentemente, yo creo que en un par de meses harán esas butacas, una sí, una no. El otro día lo presentamos aquí en El Gaucho. Gracias a Noelia y Humberto, muchísimas gracias, me dieron un salón. Y Viviana tiene un canal, en Brasil, y lo pondrá también en su canal en Brasil. ¿A qué rota de Brasil? Muy bien, estoy muy feliz de estar nuevamente en ese restaurante maravilloso como Gaúcho. Yo estoy encantada con España. Fíjate que ya la hemos conocido en los premios también de su canal. Sí, lo que pasa es que no es muy bonita, mira qué ojos feos tiene. Y aparte ella va a trabajar en nuestro programa de televisión, ¿correcto? Perdón, en nuestra película. ¿Ves que me vuelve? Elena, cada vez que estoy contigo me confunde. Va a trabajar mucho y muy bien en un papel precioso en nuestra telenovela Historias de Marbella, El Comisario. Fíjate qué bonita que es, ¿no? Pues ya está, fíjate que ya lo ha dicho en cámara, está grabado, o sea que no se puede echar atrás. Está grabado. Está hecho. Ahora, lo que no hablé fue de cuánto le voy a pagar. Tengo testimonios. O si tú tienes que pagar, también puede ser, ¿no? No sé. Eso es mucho mejor. Espérate que ya de momento le pidió un hijo suyo. A ver cómo termina esto. Espérate que... De momento, no sé cómo va a terminar todo esto. Vamos a ver. La próxima, el próximo programa. El próximo programa sabremos. Sí, no se lo pierda aquel capítulo. Tú sigues triunfando, que eres un encanto. Muchas gracias. Y al lado de este gran hombre que tenés ahí, nuestro Pepe de toda la vida que te queremos, hay que mostrarlo un día. Es una entrevista un día a él. Pues sí, es verdad, hay que cogerlo un día. Vamos a ver si es verdad, ¿no? Bueno, bienvenido. Muchas gracias, pasarlo viva bien la vida, y disfrutar amor, esta noche. Marbella, te quiero. Gracias, mi amor. Yeah.
Y nos sentimos capitales del amor.
extranjeros a los hombres, con un abrazo le entregamos la vida. Que sabía que alguien salía allá.